Bienvenido al restaurante Palapa. Hemos empezado con unos entrantes frescos para el verano. Hablamos de un tataki de solomillo, que es la mejor parte del solomillo. Por fuera tiene un toque de grill marinado con unas especias y dentro está crudo. Viene troceado, como vemos, y las salsas son una salsa a base de soja y una salsa a base de wasabi. Luego tenemos una ensalada tropical que la hacemos en su misma piña. Lleva trocitos de piña bien fresco. La salsa es un poco picante, una salsa rosa un poco picante, modificada, con marisco, como estamos viendo, gambas, palmito y demás. Y luego también hemos traído un pulpo a la mostaza. Digamos que es una modificación del pulpo a la gallega. La base es de patata, tibia. El pulpo también está tibio, muy tierno, y la salsa que lleva encima es una salsa a la mostaza con tobico. Tobico es la hueva del pez limón. Bueno, los entrantes los hemos maridado con un vino que se llama Arrayán. Es un vino de la denominación de origen Toledo y su uva es Albillo Real. Es una uva poco conocida en nuestro país, pero es seca y tiene un toque de afrutamiento que le da una frescura bastante importante para los platos que hemos presentado de entrante. Bueno, para los segundos platos y sobre todo para la carne, aunque también marida muy bien con el pescado debido a su uva mencía, hemos presentado un maridaje con Finca Millara, que es un vino de la denominación de origen Ribera Sacra, y su uva, como decimos, es mencía. Es una uva bastante ligera con un cuerpo medio que le da, que puede maridar bastante bien tanto con el pescado como con la carne. Bien, la selección de platos principales es una fusión entre comida mediterránea y asiática. Tenemos, por ejemplo, la dorada, que es uno de los pescados que recibimos todos los días, fresco, de nuestros mares. Es dorada a la espalda con un poquito de aceite de oliva, ajito y guindillita, abierto sin la espina principal. Luego tenemos la selección bogavante a la plancha, abierto, con tres salsas, una de ellas, las tres son frías, una de ellas a base de chirasia, la otra a base de wasabi y una salsa alioli. También fresco, lo recibimos vivo. Y por último tenemos un plato asiático que lo cocinamos en wok, que son unos fideos indonesios. El plato se llama chow mein y es a base de verdura, pollo y también gamba. La guarnición, como ven, es a base de verdura salteada y patata a lo pobre. Puede ser modificada en cada plato que se pide aquí.